de mayo nos resulta particularmente significativo. Se va a conmemorar el Día del Estudiante y qué mejor manera de hacerlo a través de la presentación de dos libros de Irma Elvira Tamés García, Irma, que va a dar a conocer Viajera sin rumbo, parte 1, Viajera sin rumbo, parte 2, La ruta de la pasión. Va a ser muy interesante platicar con ella en torno a dos libros que particularmente considero muy logrados, que me ha gustado mucho conocerlos. Irma, Viajera sin rumbo, sus dos primeros volúmenes nos marcan la fecha de marzo de 2015. Acaban de salir a la luz editorial y bueno, son el desarrollo de un primer volumen de poemas tuyos. Es muy sugestivo el título. En uno de los volúmenes viene un separador que dice que Viajera sin rumbo es una colección de poemas que se inicia con dos libros, donde se revela la emoción romántica, sensual y hasta sutilmente erótica a través de la palabra. Letras que tocan las más sensibles fibras del ser humano, escritos por Irma Elvira Tamés García. ¿Qué nos puedes decir de este segundo y este tercer volumen? Mira, Víctor Manuel, Viajera sin rumbo 1 y Viajera sin rumbo 2 son una colección de poemas que en realidad en un inicio eran un solo poemario junto con otros tantos poemas. Luego ya se separaron en Viajera sin rumbo 1, donde hay poemas románticos que hablan de algunos lugares, pero sobre todo que son románticos, pero no de ese romanticismo de principios del siglo pasado, un romanticismo actual. Son sensuales y sutilmente eróticos. Casi todos los poemas, más en Viajera sin rumbo 2, que es La ruta de la pasión y ya su nombre mismo habla. Entonces son poemas sí eróticos, pero con un lenguaje muy cuidado a través de la metáfora, a través de todas esas figuras retóricas de que se sirve la literatura, sobre todo de que se sirve la poesía, para cuidar el lenguaje y que la gente lo pueda degustar sin sentirse lastimado por palabras dolosas, ¿verdad? Entonces, esto es Viajera sin rumbo 1 y Viajera sin rumbo 2. ¿Cómo fue la relación de este par de libros con el tiempo? En cuanto a elaboración, maduración, ¿en qué años los hiciste? ¿Cómo se fueron dando? Mira, yo empecé a escribir la colección de poemas hace 3 años aproximadamente, pero eran tantos los poemas y al principio eran de otra temática, que es lo que viene a ser Viajera sin rumbo 3, que aún no sale, pero eran de otra temática, luego ya se fueron mezclando. Y al hacer la selección, primero se llamaba Sabor a ti, era el título original. Después, cuando separo los poemas para que fueran en la misma línea temática, tú sabes cómo se selecciona para conformar un libro. Entonces, ya platicando con mi hija más pequeña, que es la que me apoya mucho en esto de la escritura, me da la idea de que lo separe en 2 o 3 libros, o tal vez hasta 4. Entonces decido separarlos en 3. Y entonces ella me sugiere que por qué no le cambiamos el nombre y que le gustaba Viajera sin rumbo por un poema que viene justamente en el volumen 1.
Entonces fue el que le dio el título a esta colección de poemas, Viajera sin rumbo, que el poema, bueno, fue, ese poema fue escrito estando de viaje por París, y entonces surge en ese momento al estar viendo la Torre Eiffel, sale el poema de Viajera sin rumbo. Después te digo que se fueron separando y quedaron tres tomos y todavía quedaron fuera algunos 15, 20 poemas que podrían llegar a ser el Viajera sin rumbo 4, tal vez. Entonces, ya de esa manera le damos el título. Luego, el libro 1, si observas, son candados. Estos candados se tomó la fotografía en los puentes que están sobre el río Sena y donde están los candados de los enamorados. Entonces, como en el poema Viajera sin rumbo se habla de estos candados del amor, por eso es que sirvió de portada. En Viajera sin rumbo 2, la portada se hace con rosas, porque yo amo las rosas amarillas desde que era pequeña, igual que los alcatraces. Entonces, en varios poemas hablo de rosa amarilla y ella selecciona esa idea para darle la portada al libro 2, ¿sí?, que son rosas. Pero para darles la misma línea también a las portadas, se hacen en tonos grises, blanco y negro, para que se vean como colección, ¿verdad? Y así al sacar el tercer libro, también tendría que venir en los mismos colores. Ya no tengo idea en qué se va a basar ella para la portada, ¿verdad? Pero fue así como ha salido. En el último año y medio que he estado trabajando aquí en el municipio de Doctor Arroyo, el estar hasta cierto punto sola, fueron intensificándose los momentos de búsqueda, de escritura, de inspiración, y fue donde terminé de completar la colección de poemas. Ha sido un año muy prolijo, ha sido muy benéfico para mí estar trabajando en Doctor Arroyo, que la naturaleza y todo te inspira para escribir. El estar en los cuatro municipios, que son Zaragoza, Mierín Noriega, Doctor Arroyo y Aramberri. Entonces tú sabes la naturaleza que hay ahí, los paisajes, entonces todo te inspira. Y fue así como se terminó de escribir Viajera sin rumbo. Y se presentó por primera vez en marzo en la Feria One Leer, que es de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por segunda vez se presentó en abril en Fondo de Cultura Económica de Monterrey. Me hablas de la naturaleza de estos sitios donde trabajaste. Yo, más que ver una naturaleza externa, observo en tu poesía una naturaleza interna. Yo creo que nosotros somos parte de la naturaleza, los sentimientos humanos, las emociones. Somos parte de esa naturaleza que no nos podemos disasociar de ella. Entonces, el ver verde en todas partes, los aromas a las plantas, te despiertan sensaciones, emociones, y entonces te inspiras para escribir y para leer más. Te da muchos momentos para leer y disfrutar esa lectura, y obvio, si tú escribes, si tienes que leer también, ¿sí? Después de todo, la poesía se nutre de la lectura y viceversa. Entonces, son vínculos que tenemos con la naturaleza y las emociones humanas. Algunos poetas dicen que el arte de la metáfora es autobiográfico. ¿Tú consideras autobiográfica tu obra? No necesariamente. La poesía en sí misma es catártica. Obviamente, cuando tú haces una catarsis, estás sacando sentimientos
o ideas que traes. Pero nunca, o al menos no en mi caso, un poema es puramente de un sentimiento mío o de una situación mía, vivida. Es más bien una mezcla de situaciones vividas, de ideas, de sueños, de ficción. Es una mezcla de todo, los poemas, o al menos en mi caso. Yo, por lo regular, he escrito pocos poemas donde diga, estoy plasmando 100% a Irma Elvira. Entonces, tal vez en algunos poetas pueda ser. No siento que tu poesía sea romántica, aunque aquí se diga que hay romanticismo. No sé qué opinas al respecto. Yo la siento romántica. Habla de ese amor, de ese amor tierno, de ese amor pasional, de ese amor que extraña, que necesita en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, por eso, para mí, es romántica. Y muchas de las personas que lo han leído me han dicho que esto les despierta más enamoramiento hacia su pareja. Entonces, creo que ha servido para despertar también el romanticismo y el amor en otras parejas. En el segundo volumen nos hablas de una ruta de la pasión. La pasión es desestabilizante. Y luego en ruta, ¿te consideras apasionada? Sí, soy muy apasionada de todo lo que hago. Es en ese sentido. Yo pongo pasión en todo lo que hago, cuando escribo, cuando doy clases, cuando platico, cuando amo a las personas. Soy muy apasionada. No me sé dar ni sé hacer las cosas a medias o con tibieza. Siempre pongo mucha pasión en todo lo que hago. Por eso todo lo que hago son solo cosas que me gustan y que disfruto. Si no, no podría poner esa pasión. Y entonces, para mí, perderían valor y tal vez hasta sentido. ¿Consideras que tu poesía sea amorosa? Sí, también es amorosa y también es pasional y también es carnal. Es una mezcla de todos los sentimientos y de todas las emociones humanas. Pienso que la poesía es excluyente, no es para todos, no es un espectáculo, es un acto que se inclina más hacia la intimidad que hacia lo público, y esto lo miro en tu obra. Pues es individual en el momento en que lo escribes, pero después deja de ser tuyo. Viajera sin rumbo ya no es de Irma Elvira. Viajera sin rumbo es de todo aquel que lo lee y lo hace suyo. Cada letra, cada palabra, cada poema lo van haciendo suyo. Entonces, al momento de que tú sacas al público tus escritos, dejaron de ser tuyos, ¿sí? Solo eres el autor, pero ya son de quien los lee y sobre todo de quien necesita estas palabras para lo que sea, pero las necesitan y las hacen suyas. ¿En qué momento de tu vida surgió la necesidad de escribir en concreto poesía? Mira, yo empecé a escribir poesía desde muy pequeña, pero claro está que cuando estaba en la primaria escribía los versos que una niña de 8 o 9 años puede escribir. Mamita, mamita, mamita querida, ¿no? Cosas así. Pero siempre tuve ese gusto por la poesía y era la que los maestros generalmente tomaban para que declamara también, porque sabían de mi gusto por la poesía. Poco a poco, ya en la secundaria, ya fui escribiendo un poquito más, con un poquito de estructura, ¿sí? No te voy a decir que eran poemas estructurados, pero ya eran las bases para poder escribir. Posteriormente, entro a la normal, a la normal básica, a los 14 años de edad, y ahí encuentro que hay un taller de poesía,
y me inscribo y empiezo a tomar el taller y me empiezo a apasionar tanto por la poesía que empecé a escribir, ya más estructurado y con la guía de un docente, es muy preparado, que también es escritor, aparte de ser filósofo y literato. Entonces, escribo y sigo escribiendo siempre, pero todo lo voy guardando. No sabía qué hacer con toda esa poesía y jamás me atrevía a dar un poema para que fuera publicado. Sentía que no era necesario que la gente conociera lo que yo escribía. Pasa el tiempo y en el 2010 me reencuentro con el maestro Santos Garza, que fue mi maestro. Entonces me dice, ¿sigues escribiendo? Sí. ¿Y qué has hecho con esa poesía? Guardarla. De ninguna manera, dice, tienes que sacarla a la luz. Dice, siempre me ha gustado lo que escribes, dámelo para revisártelo. Dice, y tienes que publicar ya. Entonces, sentí el compromiso con él, que ya todos sus demás discípulos habían publicado, excepto yo. Entonces, fue así como me animé a publicar el primer libro, que fue Evolución, la metamorfosis de un pensamiento, y que son poemas de amor y desamor, pero de amor maternal, de amor hombre-mujer, y también los de desamor, de los que generalmente son los primeros que escribimos. Después de eso, empiezo a tomar talleres para actualizarme en cuanto a poesía, y tomo un taller con Margarito Cuéllar, que es originario de aquí de San Luis Potosí. Y entonces empiezo a escribir de una forma distinta. Tomo otros talleres después de ese taller, tomo otro con el poeta venezolano Nervinson Machado, y entonces cambio el estilo totalmente para escribir. Y sigo escribiendo constantemente, y en estos 3 o 4 años fue que salieron toda la colección de Viajeras sin Rumbo, de todos los tomos que vayan a salir. De estos 2 tomos que yo conocí, no encuentro dedicatoria. Es algo que difícilmente un poeta no hace. Casi siempre la gente que escribe poesía le dedica a alguien. En estos libros yo no encontré dedicatorias, pero hay destinatarios. ¿Quiénes son? Destinatarios. Pues mira, obviamente cuando tú escribes, te inspiras mucho también en la persona que amas o en la persona con quien vives, con quien compartes tu vida. Pero en realidad, lo que te decía hace un momento, yo lo escribo y si yo le pongo una dedicatoria especial, entonces el lector al tomarlos va a decir, sí, pero fueron escritos para, no para mí. Entonces, al momento que lo toman, me decía un poeta sudamericano que estuvo en la primera presentación de Viajeras sin Rumbo, y me dice, los leo y me da envidia, quiero ser el destinatario de esos poemas. Entonces, obvio, en el momento en que él los tiene, él puede sentir que él es el destinatario. ¿De quién? De Viajera sin Rumbo. ¿Y quién es Viajera sin Rumbo? Cualquier mujer o cualquier hombre puede ser el viajero sin rumbo. Y entonces tú ya los puedes dar y compartir con otra persona. Y ahí están los destinatarios. No tiene que ser específicamente para una persona, porque cuando yo los escribí, obvio, yo estaba pensando en una persona en especial. Irma, te propongo 2 cosas. Que nos leas un poema, el que gustes, y que me pidas que yo lea un poema tuyo, el que gustes. Por supuesto, es un placer y me va a encantar que tú leas, de verdad. Locura. He tejido mi piel con tus cabellos para no estar desnuda y llevarte entre el amor y mi locura. Te verso sin compasión. Le escribo a tus ojos, las manos, los labios, a tu ser. Te desarmo cual rompecabezas
para armarte después sobre mi cama, mi almohada, entre el amanecer y los besos. Luego inventamos nuevos juegos, donde somos agua tibia, que escurre entre las manos. Deshacemos el insomnio con lamentos y gemidos bajo el blanco sudario de nieve. ¿Me permites leer un poema que tú quieras que yo lea? Mi calor en tus manos. No me pidas que deje en tus manos mi calor. Tómalo, bébelo, desgárralo. Hazme renacer en el fuego de una noche de pasión. Átame a tu cuerpo tan fuerte hasta que muera mi respirar. Olvidemos que los días se acaban. Disfrutemos hasta el último instante. Y si sobrevivió el latido cruel de un corazón que ya no quiere latir, a los recuerdos dolientes, al frío cruel de la soledad, entonces estaremos unidos para siempre, al amor, a la vida, al llanto, a los recuerdos. Hazme renacer en una noche de pasión. Muy bonito. Gracias por leerlo. ¿Qué esperas de estos dos primeros libros y qué sigue para salir? Ahorita vamos a tener un encuentro con estudiantes, con invitados, y va a ser interesante desde la mesa mirar después de que nos escuchen. Pues, ¿qué espero? Yo espero que mucha gente se interese por leer los poemas de Viajera sin Rumbo. Que les gusten. ¿Y qué más sigue? Que vamos a estar en otras presentaciones, que ya tenemos propuestas, y que ahorita la que ya está así más concretizada es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que vamos a estar por aquí en algunos otros lugares de San Luis Potosí, solo estamos concretando fechas. Eso sigue de Viajera sin Rumbo, y que espero que a todas las personas que asistan o que por deseo, por voluntad, por suerte, por fortuna, lean y escuchen Viajera sin Rumbo, que lo sientan suyo, que les guste, que se apasionen con estos poemas también, como yo lo hago al escribirlos. ¿Nos puedes compartir otro poema para cerrar esta edición de Acercarte? Claro que sí. Ludópata de la palabra. Alquimista que inventa y reinventa historias, diálogos, amores. Ludópata de las letras, encerrada en sus artificios para dar vida a los sueños. Gota de vino en la embriaguez que quiso ser poesía y se conformó con ser poeta. Esclava de la luna llena, del amor, del desamor, habitante perpetua del insomnio, se abraza de las sombras y se mezcla en su propia esencia, la que intentando ser poema, se conformó con ser poeta. Gracias, Irma. Muchas gracias a ti por la invitación a tu programa. Le agradecemos mucho a Irma Elvira Tamés García que esté en la universidad, que nos haya confiado la presentación de estos dos volúmenes que particularmente me gustan mucho, Irma. No nos despedimos, ¿no? Usted ya escuchó de la propia voz de la autora lo que quiso seleccionar de estos volúmenes, y la vamos a invitar ahora que surja Viajera sin Rumbo 3. Como todas las semanas, agradecemos a Telecable,
Canal 4, Cablevisión, las facilidades que nos presta para acercarnos a usted. No nos despedimos, hasta la próxima.